Llegó la hora de obtener los hechos con precisión, desvelar lo que permanece oculto, equilibrio para contar las historias y asumir nuestro compromiso periodístico. Con ustedes, LAMUR, la voz independiente. Por la cruz, por la patria y su gloria. Machete, vámonos. Hoy se conmemora el 209 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Tribunal Superior Electoral declara inadmisible acción de amparo preventivo contra convocatoria a asamblea del PRM. Obispo Auxiliar de Santiago le pidió a los funcionarios imitar al patricio Juan Pablo Duarte. Presidente Abinader estará en Santiago el próximo sábado para anunciar varias obras, entre ellas el inicio de la reconstrucción del tanque de la Sursa. Otro dominicano ingresa al Salón de la Fama. Esta vez lo hace el Big Papi David Ortiz. Se entrega a un joven vinculado a dos muertes en Bonao, incluyendo la de un ex pelotero. Autoridades incautaron varios paquetes de marihuana en un operativo realizado en el sector Don Bosco del municipio Mao. Moradores de Sabana Rey protestaron en el día de hoy en demanda de arreglo de la carretera. Director de Obras Públicas en Santiago anunció la segunda etapa del plan de asfaltado. Bienvenidos, esto es Teleuniverso al Día. Usted se queda con nosotros. Bueno, señores, al ser el mundo al borde de una guerra nuclear, cuatro naciones con armas nucleares están justamente al borde de un conflicto bélico. Miren, la situación es Ucrania, como la tenemos ahí, y Rusia. Lo que sucede es que Ucrania tiene los yacimientos más abundantes de petróleo y gas natural. Y por eso es que se están matando o se van a matar. O nos vamos a ir todos, ¿verdad? Porque si Ucrania pierde esos yacimientos, esos abastecimientos de gas natural, entonces, ¿qué va a suceder con Europa? Que está unida, Europa toda unida, menos Alemania. Alemania no se une porque dice que dice exactamente que la guerra no existe una solución militar. ¿Por qué no existe una solución militar para Alemania? Porque Alemania requiere en este momento el gas natural, que se lo está proporcionando Rusia. Entonces no quiere entrar en el conflicto bélico, porque si entra, entonces se queda desabastecido en pleno invierno. Entonces prefiere mantenerse un poco al margen. Pero casi toda Europa, pues, justamente está apoyando a Ucrania en esa lucha eterna que tiene ya con Rusia. Si Rusia pierde a Ucrania, entonces pierde a esos clientes, pierde a todos los clientes europeos que necesitan el gas natural y el petróleo. Entonces estamos ante una situación bastante difícil. Miren cómo está Rusia ahora distribuyendo sus fuerzas en la frontera. Tiene 94 mil soldados, tiene 1.200 carros de combate, tiene 330 aeronaves, buques de guerra, 75 submarinos, pero también en ojivas, señores, que son las cabezas nucleares. Miren, de un lado Estados Unidos tiene 5.600, Francia tiene 290, Inglaterra 225 armas nucleares. Del otro lado está Rusia con 6.257 armas nucleares. Todo esto está sumando 12.372 ojivas nucleares. Como decía, son cabezas nucleares, un arma de destrucción masiva que forma parte de los misiles balísticos. Tiene al plutonio como elemento explosivo, además de hidrógeno. Rusia conserva la fuerza nuclear, señores, más grande del mundo. La más grande. Como vieron el número, tiene alrededor de 6.257 armas nucleares, cabezas nucleares, ojivas.
superior a todos. Entonces, la situación se complica un poco porque toda Europa requiere de ese gas natural y tiene que hacerse con los abastecimientos de Ucrania. Si eso no sucede, entonces ahí tendremos un serio problema, porque no es verdad que Rusia, con un pleito eterno que tiene con Ucrania, va a permitir y a dejarle ese pastel para quedarse sin sus clientes europeos, que están obligados a comprarle el gas natural y el petróleo. Eso no va a suceder, por lo cual se prevé entonces un enfrentamiento inevitable. Y Estados Unidos, que está ahí, por supuesto, también buscando su tajada. Bueno, esa es la situación al día de hoy. Ucrania, Rusia y toda Europa. Señores, la Nación Dominicana conmemora hoy el 209 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, nacido el 26 de enero de 1813. Fue profesor, militar, político, dramaturgo, ideólogo de la independencia de la República Dominicana. El primer dominicano en instaurar la rendición de cuentas. Nuestra compañera Elizabeth Almonte. Adelante, Elizabeth. La nación conmemora orgullosa el natalicio del ideólogo de la independencia nacional, Juan Pablo Duarte y Diez. Como ocurrió en el pasado, suelen alzarse voces que cuestionan su trayectoria y sus aportes en el forjamiento de la patria dominicana. Y es que no fueron los haitianos quienes expatriaron al padre de la patria, sino un grupo de sus propios, dominicanos, esos por quienes también luchó y que le condenaron al destierro y al exilio. El joven Baluarte, quien organizó la resistencia contra la dominación haitiana con la fundación de la Trinitaria, nació un 26 de enero de 1813 y fue bautizado el 4 de febrero del mismo año en la iglesia Santa Bárbara, en Santo Domingo. Era hijo de Juan José Duarte y de la señora Manuela Diez, de una familia común, porque la grandeza no la dan los actos, y Duarte dio más que nadie, su vida, a cambio de la libertad que hoy nos creemos merecedores. Y aunque sin la presencia física de Duarte se produjo la declaración de la independencia nacional la noche del 27 de febrero de 1844, es a él y a sus ideas a quienes debemos el honor de ser llamados dominicanos, hijos de la patria libre, soberana y duartiana. Mientras su ideario viva, habrá patria. Hoy es Día de Duarte.